¿Qué onda, mis amigos? Bienvenidos una vez más aquí al canal de su servidor Ángel Vlogs. Aquí andamos hoy en día más, un día de pesca, señores. Venimos a la pesca, venimos a ver si tenemos suerte. Venimos acá a estar un rato acá en el lago, ¿verdad? No sé si cómo me van a escuchar el audio, está haciendo viento. Ojalá puedan escucharme el audio bien. Y si no, pues hay mis disculpas para todos ustedes. Pero aquí andamos en la tarde de ahora pescando. Aquí vengo con un amigo mío, la verdad que lo conocemos bastante tiempo. Aquí está, se llama Edín, es el que me ha traído aquí a la pesca. Saludos a los amigos. Saludos a todos, vengan a la pesca. Y escucharon, dice que se vengan a la pesca. Aquí andamos, la verdad tenía días de no venir a pescar, tenía días de no venir ya a la pesca. Pero aquí andamos ahora, esperamos tener suerte. El tiempo se mira bien, hay viento, y para la pesca es lo bueno que haya viento para que la carnada se mueva dentro del agua, esté flotando, y eso es lo importante. Así que vamos a continuar, amigos. Vamos a traer por ahí, si tenemos capturas, pues ahí les vamos a traer los videos para que vean. Espero que les guste, espero vean el video hasta el final. Ya saben, aquí su servidor Ángel Rock, así que los miramos, amigos. Regresamos con las imágenes. Pesca, señores, pesca. Ahí está mi amigo peleando la primera captura. Ojalá se pueda salir hasta afuera. Ahora lo puedo sacar. Así es como él pelea los pescados. Pueden ver. Ahí discúlpenme por el audio. Está haciendo viento. No sé cómo se va a escuchar el audio, pero esta es la emoción de venir a pescar. Miren el viejón, ahí está. Ahí viene la captura. Vámonos solo hasta afuera porque luego se nos pelan. Ahí está. Pueden ver. No sabemos cuántas pulgadas tendrá, pero 20. Unas 20 mínimo. ¿Cómo lo ven? Este pescado es sabroso, así. Bueno, yo lo hago más que todo frito, pero es bueno también este papel de aluminio, todo eso. Así que ahorita vamos a continuar, señores. Es el primero de la tarde, esperamos que tener suerte más adelante. Apenas estamos poniendo las cañas, hace como 5 minutos que venimos y ya cayó el primero. Yo aquí apenas estaba arreglando mis cañas para tirarlas, pero allá tengo la otra. Aquí estoy arreglando mi cera. Y me dijo, primero me dijo, y yo no me había fijado y ya lo estaba peleando. Así que vamos a continuar. ¡Otro, señores! ¡Otro! Esto se está poniendo emocionante. Ni me deja arreglar mi caña y lo vengo a grabar porque este viejo trae leche, trae suerte. Este todos los días casi viene la pesca. Está sacando el otro. Como les digo, discúlpenme por el audio. La verdad está haciendo mucho viento. Pero ahí viene la otra captura. Como les digo, pues es nuestro del pescado hasta que ya está fuera del agua. Mientras lo pelea, pues no estamos seguros. Puede reventar la línea o puede hacer X cosas, se puede ir. Pero ahí viene. Así que a comer pescado se ha dicho, señores. Ahí viene, 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 miren. Da igual que el otro que acaba de sacar ahorita. Pueden ver. Así que vamos a continuar, amigos. Déjenme, preparo mi caña rápido porque esto se está poniendo bueno. Ay, güey. Woo-hoo-hoo-hoo!
bueno, mi gente, ya vieron, va. Este es el deporte, mi amigo. Y venía de una orillita. Ah, déjate pues. Vamos a destrabar. Ahí está. ¿Qué hola, mi gente? ¿Cómo ven? Miren, miren, miren. Pesca, pesca, pesca. Vamos a ver si viene o no. Vamos a ver. Se siente como que viene algo, pero sí, ahí viene. Viene, 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 viene. Está pequeñito, esto lo vamos a liberar. Ahí está. Voy a dar la medida. Tener mucho cuidado porque así como pelean te pueden meter una espina de estas en la mano. Pelearlos con cuidado. Déjate. Ay, vieron, ya me jodí con el anzuelo. Ahí está. Bueno, señores, ya terminamos la pesca. Miren, en 20 minutos prácticamente agarramos estos 4 pescados. El límite de 2 personas es la ley de California. El límite de 2 personas y tienen que ser de 18 pulgadas para arriba. Ya con esto pues ya completamos nuestro límite. Así que ya es hora de irnos para casa. Y si seguimos pescando, pues no vaya a ser para deporte, nomás para pescar y liberar. Pero no, yo creo que ya no. Es mejor ya evitarlos, que vaya a venir el... ¿Cómo se llama? El fishing gay. Llega a venir el fishing gay y los llega a agarrar más de 4, pues nos va a dar un ticket. Y el ticket viene siendo como de $500 para arriba por pez. Y no queremos eso. Y además, aparte de eso, pues el ticket se nos va a nuestro récord. Así que ya con esto, pues ya más que suficiente, la verdad. Imagínense, venimos acá. Está más lejos a la llegada que lo que agarramos el pescado. Venimos que 2 horas de camino. Y ya agarramos los 4 en menos de media hora. Pues ya 2 cada uno. 2 para mi amigo y 2 para mí, suficiente. Hacer la fritanga mañana. Así que pues ahorita, más al ratito, pues voy a cerrar el video para despedirme de ustedes. Les quiero mostrar un poco acá cómo se ve el lugar para que vean la belleza del paisaje. Bueno, señores y señoras, señoritas, damas, caballeros, aquí vamos ya caminando esta noche de pesca. Ya rato completamos nuestro límite, 4 pescados, 2 por persona, damos 2, pero estábamos ahí mirando a ver si caían más para hacer el captura y libera, pero ya no tuvimos suerte. Nomás pescamos como media hora después de que cerramos el límite. Pues ya lo vamos aquí ya a descansar. Entonces tenemos que caminar aquí para arriba un montón, no sé cuánto, como 45 minutos creo yo. Y van a escuchar el ruido del viento, creo yo, van a escuchar cuando respiro porque pues voy cansado. Así que aquí lo llevaré con estas imágenes. Tal vez mira algo. Tal vez alcanzan a distinguir algo.
con la luz de la lámpara que llevo. No sé. Pero está bien oscuro. Producto de las capturas, pues aquí tengo un pescado frito, pues lo que voy a cenar ahora, tortillita, mi limón, hoy tengo limón, mi cafecito también. Ahí disculpen las cosas que ven acá, pero pues son unos materiales que tenemos por aquí. Ahí está la computadora también, pero acá tengo este pescado, va. Tengo este pescado, la verdad muy rico, está muy bueno. Yo ya ni necesito probarlo porque ya sé el sabor que tiene. El plato es grande y si ven, lo tuve que partir por la mitad para que tenga la carnita. Muy rico. Así que ya saben, si les gustan mis videos, compartan, denle like. Y si en este canal, que es su canal, quieren seguir viendo videos de pesca, déjenmelo saber en la cajita de comentarios. Y nos miramos a la próxima.